me siento orgulloso de ser campesino, porque siento que produzco lo que me gusta producir. Y aquí comemos camotes, comemos yucas, sacamos pitayas, sacamos muchas cosas, pepinos, que sandías, que lo que nos gusta cosechar es lo que estamos comiendo, porque es lo que sembramos. Y es lo que estamos haciendo, comprometidos con el trabajo y lo estamos demostrando con lo que estamos haciendo. 40 años, un poquito más de 40 años. Estamos atrás de que nos revistan el camino, no se ha hecho. No, sí, y gracias a, ahora sí que al apoyo de Fonatur, gracias a que viene el Tren Maya, porque ahora sí que estamos saliendo beneficiados los ejidatarios del Lidial. Nos sentimos contentos. Y pues, hace tiempo nadie trabajaba la tierra así como ahora. Ahora se ve que hay un programa de trabajo, que hay una visión a futuro, que en unos 2-3 años estas matitas de cedro van a ser grandes, van a ser adultas. Y pues estamos trabajando, nos sentimos contentos. Y le damos gracias al equipo del Tren Maya, que nos está apoyando bastante. Más con lo del camino que ahorita estamos revisando, pues nos sentimos orgullosos de eso. Como habitante aquí de Calakmul, me gustaría que se mejorara las infraestructuras que ya existen. Mi trabajo con las abejas no solamente es algo económico, a mí me emociona llegar en mi meliponario o llegar a mi apiario y ver que están bien. Con la llegada del Tren Maya, podríamos nosotros como productores vender mejor nuestra miel. Y por lo tanto vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Empezamos en los años de 1955, mi padre, mi abuelo. La idea era la agricultura más que nada, ¿no? Y en base a eso, pues vienen los derivados que viene siendo el ganado. En base al Tren Maya, realmente nosotros vamos a estar ahí. Vemos un crecimiento de comercialización, de desplazar el producto. Creo que va a ser una parte fundamental, algo que nos va a impactar a todo el sector primario productor. Interrelación entre los productores del más al sur, de Quintana Roo, Yucatán y hasta Chiapas, obviamente que vamos a tener un lazo muy fuerte que va a beneficiar a todos. Los beneficios que ha ofrecido el ferrocarril a México desde su construcción en el siglo XIX se reflejan en la apertura de caminos terrestres que aumentan la conectividad nacional y permiten una mayor circulación de productos y personas. Sin embargo, en la actualidad solo existen 3 rutas de pasajeros, ya que el resto se utiliza únicamente para el traslado de carga. Por ello, uno de los objetivos del proyecto Tren Maya es que los caminos ferroviarios puedan ser utilizados para fomentar la movilidad en el sureste del país. Desde que salió el proyecto, siempre he creído que sería lo mejor para la región, en todos aspectos. Primero, va a detonar el empleo, desde mi punto de vista. Segundo, vamos a regresar a aquella época dorada ferroviaria donde podía la gente también transportarse en ferrocarril. Está comprobado que el transporte ferroviario es más económico, es más seguro y es más factible, ¿no? Es la columna vertebral de todos los países. Yo creo que para un maquinista, para un ferrocarrilero, el ver transformado lo que hoy tenemos en algo de primera, de primer mundo, siempre va a ser mejor. Yo le decía hace unos días a mi esposa que uno de mis mayores anhelos antes de retirarme es poder ser maquinista del Tren Maya. Estamos aquí en Punta Laguna, Yucatán. Es una reserva natural que se llama Otochmashetelco, que significa que es casa del mono y el puma. Desde hace años mi papá y mis tíos, ellos cuidaron lo que es la selva. Porque sin la selva no llegaría el turismo a visitar a los monos. Bueno, acá solamente hay 2 profesionistas. Uno que estudió licenciatura en idiomas y yo que estudié administración de empresas. Se nos dificulta salir a estudiar por la parte económica. Casi no tenemos los recursos y tenemos que ver que buscar trabajos en medio tiempo para poder salir adelante. Nosotros somos 3 y el resto de la comunidad que trabaja con el turismo, pues no tienen trabajo. Si no hay turismo, pues a veces no tenemos trabajo también. Quiero que mi comunidad sea reconocida por lo que hace, que las personas de otros lugares conozcan este lugar, verificar qué proyectos podemos meter acá para proyectos sustentables que no afecten el medio ambiente, que tenga un equilibrio entre persona y naturaleza. Cada mono es como la gente, hay gente que habla muy agudo, entonces igual los monos, hay unos que hablan más grueso, unos más delgado.
Tomando en cuenta la ubicación de la ruta que va a seguir el Tren Maya, que es en Nuevo Xcam, los turistas que van a bajar a Nuevo Xcam van a tener que cruzar aquí en Punta Laguna y llegar a Cobá. No solamente la comunidad de Punta Laguna, hay muchas comunidades más adelante, como acá en Nuevo Durango, como en Esmeralda, en Guadalupe. Y también va a generar mucho empleo. Empleo a mí que soy administrador de empresas, tanto profesionistas como personas que se dedican nada más a un oficio nada más. Es un beneficio para la gente, no solo a mí, sino que va a beneficiar a mucha gente.